con reggaetón. ¿Sí? Hola, Yairo. ¿Qué pasa, tía? Pues mira, estoy preocupada. ¿Y por qué? Por una cosa que he visto en la tele. Pero oye, ¿tú por qué no estás en la guardia? ¿Dicho campana? No, lo que pasa es que aquí son las fiestas del Pilar, aquí en Japón, y hacemos una comida familiar y eso, con la gente. ¿Y tú qué? Pues yo le he metido a mi abuela unos Valium en el café y se ha quedado todo el ¿qué? Mundo. Sí, pero a veces lo hago para que no me dé un coñazo, si no está todo el día ahí. Pero oye, no le habrás metido mucho, ¿no? No, no. 3 o 17, no me acuerdo, pero está muy tranquila. Pero estás colgada. Pero oye, ¿te has enterado de lo que le ha pasado a la Belén Esteban? Bueno, aquello de que se ha operado, ¿no? ¿Qué coño que se ha operado? ¿Que se separa del Fran Álvarez? ¡No me jodas! Sí, se ve que tiene un amante hace tiempo. Pues ya, se llama Arancha Contreras, que se la ha camilado. Mira. Pero eso tiene que ser un montaje, hombre. Que la amante ha enseñado unos mensajes que se ve que el Fran le decía: si me dices que no me caso, no me caso. Y, o sea que... La guarrilla ya... esta la está liando todo. Pero, oye, espera un momento, que tengo otra llamada. A ver, espera. ¿Qué pasa, tronco? Ah, hola, Paquito, tío. Buah, qué fuerte. ¿Ya te has enterado de lo del Esteban o qué? Ya te digo, espera que pongo la Sofía quien escucha. ¿Qué dices, Paco, tío? ¿Qué haces? Pues mira, tía, flipando con lo del Esteban y esta peña que la está liando que te caga. Ya te digo, tío. Además, con la desgracia que le han hecho en la cara, solo le faltaba que la dejara el marido, ¿sabes? Está jodida. Que a ver, que yo no descarto que sea un montaje, ¿eh? Porque a ver, a lo mejor sí que lo dejan, pero lo aprovechan para vender. Pues a mí me da mucha penita la princesa. Pero qué penita. Si la tía es una fuerza política, si se presentara a las elecciones ahora mismo, sacaría un 7,9% de los votos. ¿Qué? Mira, a mí me gusta Zapatero como al que menos, pero yo te digo que tener a la Belén Esteban allí en la presidencia, pero vamos, ni loco. Diría yo, por España mato. Oye, yo voy a colgar, que me está dando mal rollo todo esto, que además tengo poca batería, solo tengo 2 rayas y si viene la Esteban se las va a meter. Bueno, tíos, que os cuelgo, que os den. Que te den a ti por donde más te haga llorar. Han dicho que den a los dos.